Los organismos de derechos humanos realizaron un homenaje en el Espacio para la Memoria, ex-ESMA, al expresidente Néstor Kirchner a 2 años de su fallecimiento. Un día volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo, creyendo que un nuevo país comenzaba. En estos miles de rostros, veo los rostros de los 30.000 compañeros de la Bueno, cabe destacar que como motivo nuestro de abuelas, sobre todo, de estar presentes en este acto, es para rendir homenaje a quien hizo de los derechos humanos el rol de su pasar por el Estado. Kirchner, Néstor, ¿dónde estás? Aquí estamos todos esperando algo que nos mande desde donde estás. Néstor, como que te queremos mucho y vamos a seguir adelante, que es hacer lo que vos querías. Fue lo más fuerte que hemos sentido después del dolor. Esa juventud que se despertó, que nos acompañó, que estuvo y que le supo llegar también a Cristina, porque desde ese momento ella sintió perfectamente la presencia de todos ustedes y fue algo de lo que les dio fuerza. No solamente Néstor es lo que es por lo que hizo, y hoy estábamos recordando acá con Judith, cuando vinimos acá a este lugar, el 24 de marzo del 2004. Yo creo que hay que tomar dimensión de la decisión y de la valentía que él tuvo. Nosotros no sabíamos si íbamos a durar un año en el gobierno y él tomó la decisión, no habíamos cumplido un año en la gestión y todas las presiones, embates que teníamos, además él decidió, y lo decidió él. Si alguien les dice que le sugirió, que se lo dijo, miente. Fue decisión de él, de él. Si algo tenía Néstor, si alguna cuestión central lo tuvo Néstor, como bien decían antes, era esta idea del amor. Esa enorme idea de amor, ese inmenso amor que sentía, ese amor brutal que sentía por su compañera de toda la vida, Cristina, por los humildes, por la patria y por todas las víctimas del terrorismo de Estado. Inmensa alegría ver el amor que él desplegó, el amor que uno ve cuando uno escucha a las madres, a las abuelas, verlo vivir nuevamente acá, en cada nieto que recupera su identidad, en cada genocida que tiene justicia, en cada pibe que cobra la asignación, en cada escuela que se inaugura, en cada camino, en cada ruta, en cada familia que tiene agua potable, que tiene una cloaca, digo, en cada acción que hace que la Argentina sea un poquito más justa, que cada acción que hace que la Argentina es un poquito más igualitaria, el legado de Néstor es el presidente de Cristina, la obra de Cristina y todo, bueno, toda la sensación enorme de dolor porque él nos dejó, pero también muy contentos que nos dejó a Cristina y que con ella estamos continuando ese legado de transformar la Argentina. Este acto de hoy significa enaltecer los derechos humanos en la forma que lo enalteció Néstor Kirchner, que hizo... La política de él estuvo basada en los derechos humanos y se continuó durante todo su mandato. Fue el primer presidente de la Argentina que tocó el tema de derechos humanos. Nunca había habido otro, porque no había habido oportunidades tampoco, no había habido violaciones a los derechos humanos, pero él hizo la política del Estado en base a los derechos humanos. Y bueno, como representante de derechos humanos, estamos eternamente en deuda. En esta puerta es por donde ingresamos el 24 de marzo del 2004, cuando él entregó la Escuela Mecánica de la Armada al pueblo argentino. Y creíamos que la mejor forma de recordarlo a los organismos de derechos humanos, que hoy estamos acá reunidos y convocamos esta actividad, era justamente en este preciso lugar, en este preciso acceso, porque entendemos que este símbolo del terrorismo de Estado... Hoy justamente es lo contrario, es un símbolo de la vida, hoy estamos resignificándolo, tratando de que este espacio
pueda ser apropiado por la sociedad, y creemos que la mejor forma de recordarlo hoy era justamente militando, seguir profundizando este proyecto nacional y sobre todo estar convencidos de que no estamos dispuestos a retroceder ni un solo paso en todas las conquistas en derechos, como es el juicio a los genocidas, como es la asignación universal por hijo, como es la ley de matrimonio igualitario y tantos otros más derechos que ha conquistado el pueblo argentino a lo largo de estos 9 años, no estamos dispuestos a retroceder. Y este acto también significa eso. En lo personal, puedo recuperar mi identidad, obviamente gracias a la búsqueda de las abuelas, recuperé un ADN, pero mi identidad, poder reconocerme con mi nombre, con mi historia, la militancia de mis viejos, yo pude entender qué era lo que mis papás hacían gracias a él, porque vino y le puso no solamente un número, le puso rostro, le puso voz, le puso fuerza y nos permitió entender qué era eso que hacían, que estaba tan ocultado, estaba tan estigmatizado. Entonces uno le debe, yo a él le debo la identidad y creo que vino a devolvernos la identidad a todos los argentinos. La palabra patria, que era Dios, patria y hogar únicamente. Él, recién lo escuchábamos, ¿no? Que todos los argentinos, que nuestra bandera nos abrace a todos y que realmente podamos estar orgullosos de ser argentinos y que la palabra patria tome otro significado. Esta patria que tenemos ahora, esta palabra es nuestra, la tenemos y se la debemos a él también. Estamos orgullosos los argentinos de las políticas en derechos humanos que estamos haciendo. Somos ejemplo en el mundo. Cuando recuperamos nietos, cuando con juicios ordinarios juzgamos a los genocidas, cuando tenemos esta posibilidad de estar juzgando la complicidad civil, ya no. Hace 10 años se cuestionaba si había que recuperar a los nietos y hoy estamos juzgando la complicidad civil, la complicidad de la iglesia. Entonces, esta bisagra que él nos marcó es la que nos permite para las próximas generaciones que no pierdan, como nos hicieron perder a nosotros, debate, años y años debatiendo si hubo una guerra, si no hubo una guerra, si está bien, si está mal. No, vino a devolvernos la verdad como argentino. Y la verdad nos puede gustar o no, pero es la verdad y nos tenemos que hacer cargo de esa historia.